en horas de la mañana de este miércoles, un sujeto de 30 años de edad, momentos en que intentaba cumplir con un hecho delictivo en un reconocido local comercial de la Avenida Bolívar del Vigía, fue sorprendido por la colectividad, que obstinada de tanta delincuencia, atacó contra el presunto malhechor, quien fue salvado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía del Estado Mérida. Este hecho ocurrió a las 11:30 de la mañana de este miércoles, cuando el sujeto intentó hurtar el celular de una ciudadana de 52 años de edad. Según versiones, el elemento no se percató de que un grupo de personas se encontraban en el lugar con la intención de adquirir algunos productos y al observar el hecho, lo atacaron y lo agredieron verbal y físicamente con el fin de lincharlo. Por suerte, apareció una comisión de la Brigada de Ciclista de la Policía Merideña adscrito a la Coordinación Policial número 8 del Vigía. El mismo fue trasladado al retén policial, refiriéndolo al Hospital 2 del Vigía por su delicado estado de salud. Los galenos de guardia le diagnosticaron hematomas en diferentes partes del cuerpo, quedando en libertad motivo a que la víctima no denunció a su agresor. Para Noticias B, Yesenia Cárdenas.